Acabamos de hacerle, de retirarle el vendaje y la verdad es que el resultado es excelente para... Estoy feliz. Para 24 horas ni siquiera que han pasado, ¿no? Ella tenía el pecho caído con mucho exceso de piel y lo que le hemos hecho es una mastopexia, que significa levantar el pecho hasta colocarlo en su sitio. Y ya me han puesto una prótesis. Y una prótesis pequeñita, no para darle volumen a su pecho, que ya tiene suficiente, sino para que sobre todo el escote, los cuadrantes superiores, queden redonditos y... Que ya no baje más, que esto no se baja ya más. La cicatriz muy chiquitita se ha ido, vamos, para toda la piel que había. Ha quedado muy bien. Por favor, quitarle ya la caja. A ver, Suso, será la única vez que me desnudes en tu vida. Ella. Como han dicho que está. Ella está. Kiko Matamoro, que no pestañea. A ver. Por Macoque, cumple su deseo. En viva la vida. Y es estupenda. ¿Qué hago con la caja? ¡Tiki, a salud, Ilenia! ¡Tiki, la caja! ¿Quién quiere la caja? Bueno, es que no puedo. Tengo todavía las tiritas, sí, ver, un poquito claro. De tiritas, pero bueno. Oye, que... Estoy encantada porque además tengo una talla menos que antes. ¿Y Tony qué tal? Tony le gustaban mucho las mías de antes. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Pues que le gustan también. A Tony le gusto de todas maneras. Ah, sí, vale. A mí él me decía, no te operes porque a mí tu pecho me encanta. Siempre me lo decía antes. Porque, ¿ves? Entonces le gustaba más antes. Pero yo le decía, a mí me da igual, pero es que me apetece porque yo ya me veo, estoy más cómoda. ¿De quién es la decisión, José Antonio? De nosotras. De Macoque. Pues ya está. Me alegro que estés contenta y que hayas cumplido tu deseo. Antes estabas estupenda y ahora también, Macoque. Pero bueno, a los Reyes Magos se le piden varios deseos. ¿Y le has pedido alguno más al doctor o no? Al doctor... tengo muchos deseos que pedirle. ¿Sí? Esos son los en secreto, porque si no, no se cumplen. Ah, vale. Vale. ¿De verdad te vas a hacer más cosas? No, pero ahora no. Hombre, yo no me creo, Macoque, que tú en 19 años no te hayas hecho nada. No, hace 19 años, lo típico de vitamina, voto, de cirugía, nada. Te lo juro. ¿Tú te has hecho algo? Yo no. No me ves la cara. Oye, a ver, dentro de un mes voy a cumplir 50 años. Pues toma los 50 años de Macoque. ¿Qué genética tan buena tienes? ¿Qué genética tan buena? En decir mi edad, me cuido mucho, pero el pecho es una cosa que por mucho deporte que haga, no se pone en su sitio. Eso se cae porque es la gravedad. Claro, sí. Entonces, la gravedad. Pues nada, que subirlo. Y ella, como la gravedad es que se caiga, pues ella se lo sube.